Sucedió hace 3 días. Hay un nuestro vicepresidente tiene su ex cuñado que tiene un taller de mecánico. Se acercaron, en principio era un ciudadano, un hombre con ropa típica de con las que nosotros acostumbramos a vestirnos, que tiene que ver con la cuestión de alguna insignia de Malvinas y demás cuestiones. Se presentó como excombatiente de Malvinas, tenía medallas luciendo en su ropa y en nombre de los veteranos de excombatientes de Malvinas, le estaba pidiendo al dueño del taller mecánico una donación para poder construir, seguir con la construcción de nuestro museo. Automáticamente, como nos conoce Marcelo, que es el mecánico, le preguntó si nos conocía a nosotros y se dio cuenta que dudaba mucho en explicar a quién conocía en Moreno. Y se dio cuenta de que no era de Moreno, le indagó un poquito más este conocido nuestro y se dio cuenta que no era un veterano, que estaba haciendo una estafa, presentándose como excombatiente y pidiendo una donación para construir el museo. Así que llamó a la policía para que lo aprehendieran, pero cuando se descuidó un poquito, salió corriendo este hombre, se subió a un auto, en ese auto había 3 personas más y escaparon, se dieron a la fuga. Nos vimos forzados cuando nos enteramos de esto, porque este mecánico que es cuñado del vicepresidente de Gustavo Fernández, nos anotició de este episodio y automáticamente escribimos este, lamentablemente tuvimos que redactar un comunicado para alertar a nuestro pueblo para que esté atento a que se le van a acercar personas que se presentan como excombatientes pidiendo donaciones. Y nosotros queremos aclarar, dejarlo bien en claro esto, la financiación para el museo es responsabilidad y así lo están llevando adelante el municipio de Moreno con su intendenta, a la que siempre vamos a estar agradecidos. Así que, producto de este episodio lamentable, que utilizan la sensibilidad y el reconocimiento que fuimos logrando a lo largo de los años para estafar a la gente. Lamentablemente no es el primero de los hechos. Hacía rato que no ocurría, pero ha ocurrido con anterioridad. Sí, no, no, no es la primera vez. Producto de esto mismo que te decía recién, es muy atenta nuestro pueblo para con nosotros y guarda en su sensibilidad y en su memoria mucho respeto, nos acompaña, nos abraza, nos aplaude en nuestros encuentros cuando hacemos los desfiles y demás cuestiones. Por eso siempre estamos agradecidos también al pueblo de Moreno, que es un pueblo maravilloso, y abusando de ese reconocimiento y de esa sensibilidad que tienen para con nosotros, estos individuos inmorales, tramposos, impostores, se aprovechan de esa memoria, de ese respeto para estafar a la comunidad. Ustedes individualmente no recorren la calle de Moreno pidiendo donaciones. Para nada, porque por suerte no, porque es una decisión política que nosotros valoramos, apreciamos y agradecemos la actitud del municipio para con nosotros. Tanto es así que al poco tiempo de andar estas nuevas autoridades, pudimos conversar acerca de nuestro sueño, nuestro objetivo de tener el museo, y se lo pusieron a los hombros y lo están construyendo. Ya está, es una maravilla cómo está avanzando la obra. Así que le aclaramos a todo el pueblo de Moreno y a todo el pueblo de la República que los excombatientes de Malvinas, los veteranos de guerra de Malvinas, de Moreno, no salimos a la calle a pedir donaciones para que se
se concrete la construcción del museo. Si algún día tienen que hacer alguna campaña solidaria, la hacen desde la institución misma. Exactamente, no lo hacemos de manera solapada ni escondiendo, no, al contrario, lo publicamos y vamos con la mejor intención, con la mayor honestidad posible, y casi siempre, no casi siempre, siempre lo hacemos poniendo por delante que esa campaña que realizamos es en función de devolverle a nuestro pueblo todo lo que nosotros fuimos recibiendo en estos 41 años al regreso de Malvinas. Héctor, por último, el museo avanzando. Muchísimo, ya estábamos a la altura del techo del museo. Estamos terriblemente ansiosos y expectantes porque se trabaja todos los días, llueva, esté bien el tiempo. La cuadrilla que está construyendo se hace presente y trabajan todos los días. ¿Ustedes calculan que para el 2 de abril? Nosotros creemos que va a estar terminado, por ahí después habrá que vestirlo, adaptar nuestros elementos al espacio disponible. Eso lo estamos conversando también con la gente de cultura, porque le queremos dar un sentido a la exposición, que tenga un contenido no solamente en sus elementos recordatorios, sino aquellas historias que acompañan a esos elementos que vamos a exponer en el museo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos, Rodrigo. Bueno, Héctor, terminamos la nota y llegó una comerciante de Moreno para preguntarles qué. Nos vinieron a preguntar si era cierto que nosotros, los veteranos de guerra de Moreno, estamos haciendo una campaña para recolectar fondos, dinero, para... Era otra excusa, ya no era para la construcción del museo, sino para el viaje de los veteranos de Malvinas a Malvinas. Y con ese argumento estafaron a uno de los comerciantes de Moreno, que, sensibles a nuestra prédica y a nuestra memoria, colaboraron con estos estafadores. Hay que alertar a toda la población, no solamente a los comerciantes, sino al vecino de a pie, para que no colabore con dinero, con nada, a estos impostores, inmorales, delincuentes. A ver, porque esta señora que se acercó, que inclusive estamos mostrando ahora en pantalla qué fue lo que le dejaron, vino justamente y con eso, te mencionó eso, digo, a ver, no íbamos a dudar, una causa que para nosotros es muy sentida, pero justo pasé por acá y les vine a preguntar. Sí, así fue, tal cual lo relatás, Rodrigo, esta vecina, muy sensible a nuestra memoria, a nuestra experiencia, dudó en un primer momento, pero como era para los excombatientes y se presentó con sus medallas, que teóricamente las obtuvo por su desempeño en la Guerra de Malvinas, ella dejó de lado su duda y colaboró con dinero para estos estafadores que se apropian de esa memoria, de esa sensibilidad que tiene nuestro pueblo para con nosotros, para estafarlos. Gustavo Fernández dijo, le mostró al vicepresidente, le mostró una manera de certificar si son veteranos de guerra o no son veteranos de guerra. Es muy interesante para marcárselo también ante la duda que lo pidan. ¿Qué es lo que tienen que pedir? Aquel que se encuentra en esta situación, que pregunte, que no tenga miedo en preguntar. El que se le acerca para pedirle plata, una donación, lo que sea, que le muestre si acaso en su DNI está grabada el enunciado de que es excombatiente de Malvinas. En el nuevo DNI está impresa la isla y el enunciado que certifica que esa persona es o no excombatiente. Lean el DNI, vean a la isla impresa en color celeste, y ahí se acaban las dudas. No tengan miedo en preguntar. Y si siguen teniendo la duda, no colaboren. Nosotros estamos en Justo Darat y Facundo Quiroga, en nuestro centro, todos los días.
ante una duda se acercan y nosotros resolvemos esa duda y los informamos.